I ara parlem de cinema, però d'un cinema molt allunyat de les imatges que podem veure a les pantalles convencionals. El col·lectiu valencià Cine por Venir presenta el seu 6è fòrum anual sobre el paper del cinema en els processos polítics i socials actuals. La primera part de les jornades porta com a nom Diàlegs intempestius sobre cinema polític i presenta una sèrie de projeccions que reflexionen sobre temes com la colonialitat, la representació o l'estètica política cinematogràfica. Ho fa a través de creadors històrics com Glauber Rocha i Strau Bullet i contemporanis com Maria Ruido, Eloy Enciso o Luis López. Digamos que notava com que la crisi econòmica en Espanya se había convertido ya casi en una cuestión ambiental. Me resultaba bastante interesante remontarme a 1982, por un lado, para encontrar un momento en la historia de España donde sí que había un cierto impulso y confianza e ilusión en el porvenir, y también porque me parecía que buena parte de los problemas que ha tenido el Estado y la crisis económica de cara a esa especie como de colapso institucional que vivimos ya no era una cuestión coyuntural de las hipotecas o de unas leyes de Zapatero o de Aznar, sino que había que rastrear y buscar justo al final de la transición o a la propia transición. Algunos de estos cineastas también impartirán talleres formativos a las naves para reflexionar la nuestra mirada sobre el cinema, ya siga como espectadores o como creadores. Trobareu más información a la página web del colectivo y vos podeu apuntar los talleres a través de la web de las naves. Pero es muy bonito cuando el cámara dice rueda, y desde rueda el actor está esperando la acción. ¿Veis ese momentito? Di rueda. Rueda. Ahí ya está, empieza electricidad. Si quieres violentar al actor, dices rápido, cuando quieras.